Preocupada se encuentra la comunidad del barrio 22 de marzo que denuncia el mal manejo del aseo y las basuras en varios puntos por parte de la empresa Veolia, quien presta el servicio por esa comuna de Barranca Bermeja. La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio 22 de marzo asegura que la empresa recolectora ha manifestado que por temas de infraestructura de las calles e inseguridad no se estaría llegando a todos los puntos. Estamos inconformes porque tenemos puntos de acopio. Hace más de un año estamos buscando una socialización con los señores de la empresa Veolia para que la comunidad nos colabore con el tema de las basuras y no presentar puntos de acopio, ¿sí? Ya que hay calles por las cuales no ingresa el carro, que porque es muy grande, que porque tienen las cuerdas bajitas o diferentes tipos de... Están alegando inseguridad y de verdad que inseguridad con el camión aquí no ha habido. Me parece una falta de respeto que nos estén tratando así de esa manera. Nuestro barrio está muy calmado a pesar de que la ciudad ha tenido pues algunos inconvenientes de seguridad. Luis Alberto Yepes, que hace parte del Comité de Trabajo del barrio, asegura que a las casas que tienen medidor de energía eléctrica prepago no se les hace barrido ni recolección. Además, que esas determinaciones no han sido, menciona él, comunicadas con la comunidad. A las casas que tienen servicio de luz prepago no les quieren hacer el barrido ni les quieren la recolección de basura. Entonces, con todo respeto les digo, cuando ellos hicieron este acuerdo, ellos no fueron a nuestra comunidad a decirle a los habitantes de que se aceptaban el acuerdo o la prestación de servicio. La preocupación escala a temas de salubridad que se pueden presentar si persiste la dificultad en el manejo de las basuras, sirviendo esto como foco de moscas, zancudos y desechos que pueden terminar taponando el sistema de alcantarillado y o llegando a cuerpos hídricos. Por favor, nos colaboren con los puntos de acopio porque nos están afectando a guarderías, a restaurantes, personas que viven de eso, que se sostienen con los almuerzos que venden. Una señora que tiene, pues, como, tiene 15 niños a su cuidado y ya el bienestar familiar le hizo un llamado de atención, sí, y ya pues son diferentes las tiendas también, es muy incómodo las moscas y eso son ya problemas de salubridad. Finalmente, la comunidad espera ser escuchada por entes competentes y así dar solución a sus peticiones.